Juan de Dios Ventura asegura que el colectivo de organizaciones populares evaluará el acuerdo arribado con las autoridades del gobierno para dejar sin efecto un llamado a huelga que tenía por 24 horas en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros, ciertamente, la dirección del colectivo de organizaciones sociales y populares, hoy a las 6 de la tarde, tenemos la convocatoria de una asamblea para evaluar dentro de los puntos que tenemos, vamos a tratar ahí, vamos a evaluar el desarrollo de los trabajos en que llegamos a acuerdo con las autoridades el pasado 23 de abril, previo a la convocatoria de una huelga que la dejamos sin efecto precisamente en base a acuerdo que llegamos. Iniciaron unos cuantos trabajos, de norte por lo menos cumplió con la parte inmediata del plan de inmediato que lo planteamos, que tenía que ver con una situación que había en Vitar Valle, y están trabajando en base al compromiso que se hizo de durante este año trabajar y cumplir con lo que era la demanda general de la 24 horas de los principales sectores. Nosotros hemos estado dándole seguimiento a esa parte y ellos realmente han estado trabajando en ese sentido. Lo que tiene que ver con el agua de la zona de los Espínolas, que fue una de las demandas principales, ya se hizo la primera prueba que acordamos en esa reunión y que falta ahora entonces lo que es el plan B, que si ese no surtía los efectos, que como nosotros realmente entendíamos que no estábamos seguros que eso iba a surtir los efectos, ahora ellos comienzan a trabajar en la otra parte, que lo que le hemos llamado el complejo B, para ver si se resuelve. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.